Segundo bloque de Mundo Agro y una de las empresas más destacadas presentes en el evento de la jornada Trigo Córdoba, organizado por la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, en un coqueto complejo capitalino, es la firma AgroSpray, que viene brindando, por supuesto, muy buenas oportunidades y excelentes prestaciones en cuanto a los servicios de pulverizaciones. Además, no solamente con el producto, sino también la manera de realizar buenas prácticas a partir de cursos de capacitación. Con Luciano Vera de AgroSpray, hablamos del tema, las prestaciones que esta firma importante está realizando en toda la República Argentina. Esta es la nota. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Bueno, Luciano Vera de AgroSpray, presente en esta jornada con una gama de productos que habla precisamente de un avance interesante a la hora de buenas prácticas en materia de aplicaciones. Correcto, nosotros somos unos impulsores de la eficientización de las aplicaciones. Estamos muy conscientes de que la capacitación es algo fundamental en el productor para poder lograr eficiencia en aplicaciones, logrando llegar al objetivo con un paquete de herramientas brindada por los aditivos que formulamos, más una técnica de aplicación que creemos que da muy buenos resultados a campo. Bien, precisamente esa serie de herramientas hacen que hayan lanzado al mercado una serie de productos en los cuales ustedes siguen trabajando y a la hora de las aplicaciones mejorando precisamente lo que hace el manejo de estos productos. Correcto, nosotros estamos pensando en que el productor tiene que ser cada día más hábil, tiene que conocer de aplicaciones, y para eso contamos con productos que protegen la gota, que logran una excelente llegada al objetivo, que son amigables con el medio ambiente, que van evolucionando, que nosotros estamos en desarrollo permanente, estamos pensando en el futuro, estamos pensando cada vez en tener productos más fáciles de usar y que cumplan con todas las normas de calidad que hoy en día nos están exigiendo los mismos productores. Hoy por hoy, después de algunos antecedentes vinculados a inconvenientes que han generado las pulverizaciones, precisamente se requiere de mejores y buenas prácticas. Desde este punto de vista, ¿qué productos ustedes están distribuyendo y comercializando precisamente para facilitarle la tarea al productor? Mira, nosotros estamos trabajando incluso en algunas provincias en capacitación. Creemos que tenemos herramientas muy interesantes como nuestro producto MaxiDrop, que es un producto antievaporante y antideriva que realmente funciona como tal, que con buenas calibraciones de los equipos que nosotros le brindamos ese asesoramiento a nuestros productores, podemos llegar a lograr una deriva controlada, que es algo muy interesante, sobre todo en los lugares donde tenemos realmente problemas, donde es, la zona periurbana es un límite para la producción, y que podemos llegar a trabajar muy fuertemente junto con los municipios para que puedan entender de cómo una buena práctica agrícola junto con las buenas herramientas que brindan los aditivos, que hoy en día prácticamente podríamos decir que es una gran necesidad, pueden llegar a lograr de que no invadamos zonas donde hay poblado cercano. Para eso el MaxiDrop nos da una alternativa muy, muy interesante, con un manejo muy sencillo de utilizar. Es un producto de muy baja dilución que realmente cumple las funciones que dice en su barbete. Bien, desde este punto de vista entonces, la permanente tarea del laboratorio ha hecho que se lancen al mercado estos productos que no tienen mayores avances en cuanto a la investigación en sí, pero que sí a la hora de la práctica y el manejo son esenciales. Sí,
En realidad las formulaciones, nosotros ya hace más de 10 años que venimos trabajando en este tema. Lo que pasa es que hoy en día se ha tornado, podríamos decir, una necesidad en el productor. Nosotros venimos predicando que las buenas prácticas agrícolas, que la capacitación en aplicaciones era una necesidad, y hoy mucha gente se está dando cuenta de que trabajando sobre ese tema podemos lograr tener un menor impacto en la sociedad y que no nos vean como un cuco cada uno que hace una aplicación, y que sí somos personas que podemos hacer las cosas bien, que tenemos la herramienta, que tenemos la capacitación, que tenemos la tecnología a nuestro alcance para poder lograrlo. Trabajar en tamaño de gota, trabajar en homogeneidad, trabajar en deriva controlada es un tema para nosotros de mucha importancia. Lo último, Luciano, sabemos que AgroSpray está presente en todas las provincias de la Argentina, en este caso para el productor cordobés y la zona centro del país. ¿Hay redes de distribución de sus productos? Sí, nosotros tenemos una red de distribución muy, muy calificada, muy capacitada. Realizamos más de 25 capacitaciones por año a nuestros distribuidores, a nuestra red, que lo van a poder asesorar muy bien, que van a poder darle un diagnóstico de su máquina al productor o al aeroplicador, que va a poder asesorarlo en el uso de los productos, que va a poder evaluar a través de tarjetas hidrosensibles, de software específico que tenemos para tal motivo, y que creemos que podemos llegar a cada punto del país. Como te decía antes, es una red muy amplia. En Córdoba estamos presentes, como en todas las partes productivas del país. Ingresando a nuestra página www.agrospray.com.ar podemos ver en cada localidad quién es el asesor técnico calificado de AgroSpray que puede darle una ayuda al productor hoy en día. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa. En instantes, el último bloque con resultado de remates para el norte de la provincia de Córdoba. Jornada, por supuesto, de remates de la Sociedad Rural de Jesús María, de la mano de Consignaciones Córdoba. La pausa y ya seguimos.